Durante esta jornada celebraron el aniversario 51 de constituido el Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa. Por permanecer a la vanguardia de su labor en este frente vital en la salvaguarda de la nación, se otorgó aquí la medalla Jesús Menéndez. En tanto, otro de sus compañeros con 20 años de trabajo ininterrumpido recibieron la distinción Emilio Bárcenas Pierre, líder de este gremio. Teniendo en cuenta la importancia que tienen los trabajadores civiles de la defensa en las propias Fuerzas Armadas y en el Ministerio del Interior. Con la creación de este sindicato se agrupó una buena cantidad de ideas y se trazaron políticas para que el trabajo se fortaleciera. Creo que lo fundamental del trabajo nuestro en el sindicato va centrado en la tarea de los factores: partido, el mando, la Unión de Jóvenes Comunistas y el sindicato como tal, que es el que le da la posibilidad de que se cumplan la tarea en la unidad, junto al mando siempre. Los trabajadores civiles de la defensa tienen una misión fundamental en todas las labores que realizan, en cada uno, desde el sistema presupuestado de las Fuerzas Armadas hasta el sistema empresarial, militar y GAE. Mientras, el Secretariado Nacional de la CTC entregó el certificado de proeza laboral al colectivo de la Fábrica de Productos de Higiene y Limpieza pertenecientes a Astillero Centro y a la sucursal Almacenes Universales S.A. Cienfuegos, ambas entidades que apoyaron cuando el siniestro en la base de Supertanquero de Matanzas. También la Federación de Mujeres Cubanas reconoció con la medalla 23 de agosto a trabajadoras ejemplares en este sindicato, que hoy mereció múltiples congratulaciones por su enorme compromiso de contribuir a la defensa de la patria. Mayelín del Sol, Notisur.